Voy a presentarles un video sobre la rica cultural de España. Me gustaría empezar con monumentos históricos que creo que sería interesantes para usted. En España hay muchos monumentos que fueron revolucionarios para su tiempo. Cuando se construyeron, se pensó que era imposible que se creara. El monumento número uno en España es la Alhambra de Granada en Andalucía. Fue construido en 889 y conocido por sus hermosos arcos y detalles decorativos en el techo. El segundo mejor monumento de España se llama la Mezquita de Cordoba en Andalucía. Este edificio es conocido por sus hermosos arcos beige y marrón. Fue construido en 785. La tercera mejor estructura en España se llama el Acueducto de Segovia en el Corazón de Castilla. Este acueducto es de piedra de 15 kilómetros de longitud. Los romanos construyeron esta hermosa estructura. Se utiliza para llevar agua a la ciudad. La Sagrada Familia de Barcelona es otro famoso edificio en España. Es la obra inacabada del arquitecto Antoni Gaudí. Este monumento es la razón por la que tantos turistas vienen a Barcelona. Las ventanas son muy bonitas. La Catedral de Burgos es una de las estructuras más bellas de España. Su estilo gótico atrae a muchos turistas para visitar. Se encuentra en Castilla. Otra catedral famosa en España se llama la Catedral de Toledo. Se encuentra en Castilla. Es una catedral muy interesante porque solía ser una mezquita. Es conocido por sus hermosos vitrales y pequeños detalles. El Moro de Avila se encuentra en Castilla y fue construido entre los siglos 11 y 14 para evitar los ataques de musulmanes en la ciudad y aún hoy permanece. Es muy bonito por la noche porque está iluminado. El Teatro Romano de Mérida fue construido en 15 AC por los romanos para el entretenimiento. Cuando el Imperio Romano cayó, el teatro fue enterrado bajo el suelo hasta que una excavación arqueológica en 1910 lo rescató. La Catedral de Santiago de Compostela en Galicia está llena de simbolismo y mensajes. Estos símbolos y mensajes están grabados en las paredes y puertas de la catedral. Casi todos los estilos arquitectónicos de la historia se muestran en el Alcázar de Sevilla en Andalucía. El Alcázar de Sevilla ha experimentado muchos atentados en su historia, incluso de los vikingos. Es importante que creamos a los arquitectos que diseñaron estos edificios porque sin ellos no existirían hoy en día. Debido a la visión fantástica de estos arquitectos, es posible construir estos hermosos edificios. No solo los grandes arquitectos que han tenido influencia en la arquitectura de España, sino también en los grupos que han entrado en España. Las civilizaciones que conquistaron España habían dejado una marca arquitectónica en el país, específicamente los romanos y los moros. Parte de la arquitectura romana todavía existe hoy. Hay un acueducto en Segovia que se utiliza para transportar el agua para las minas que se cree que se han construido en el primer siglo. En la ciudad de Mérida, hay un teatro romano de 24 años antes de Cristo. El teatro está situado en el conjunto arqueológico de Mérida, uno de los sitios arqueológicos más grandes y extensos de España. El teatro tiene capacidad para más de 6,000 personas. Alhambra es otra pieza muy famosa de la arquitectura que todavía existe en España, que fue construida por los moros. Es una ciudad muy grande con una fortaleza,
un palacio y jardines. Además, también hay muchos castillos de periodos de guerra. Antoni Gaudí es un arquitecto excelente de España. Diseñó muchos edificios y casas en Barcelona. Su principal objetivo era seguir las líneas de naturaleza, no las líneas rectas normales que verías todos los días. Algunos ejemplos de lo que construyó fueron la Sagrada Familia, que es una iglesia católica muy grande situada en Barcelona, la Casa Mila, que es un edificio muy moderno situado en Barcelona, la Casa Vicens, que es otro edificio muy moderno situado en Barcelona, la Casa Batallo, que es un museo modernista muy bonito, que también se encuentra en Barcelona, y el Palau Güell, que es una mansión que fue diseñado para el industrial magnate NYSSOB. Aparte de mirar los edificios muy detallados que fueron construidos por el famoso arquitecto español Antoni Gaudí, puede visitar los 10 sitios turísticos más importantes que España tiene para ofrecer. Uno de los principales lugares para visitar se llama el Palacio Real de Madrid. Es la residencia oficial del rey de España y está parcialmente abierto al público. Otra ubicación interesante para visitar se llama La Ronda. Ronda es un pequeño pueblo que se erige sobre un enorme acantilado que tiene un magnífico puente que cruza un desfiladero entre el viejo y el nuevo Ronda. Ronda tiene una vista muy bonita. Otro lugar hermoso en España se llama Figueres. Figueres es un museo con numerosas obras del famoso artista español Salvador Dalí. Es un museo interesante porque está en la ciudad natal de Salvador Dalí. Las Ramblas es otro importante emplazamiento turístico de Barcelona. Es un mercado que tiene muchas tiendas, cafés y restaurantes al aire libre. Es posible que los turistas puedan pasar un día entero aquí. La Concha es una playa muy bonita en España. En esta playa se puede practicar surf, dar un paseo y disfrutar de la hermosa vista. Este es un lugar de vacaciones muy popular en España. La Mezquita de Córdoba solía ser un templo romano y ahora es una hermosa catedral que muchos turistas les gusta visitar. El Museo Guggenheim es otro lugar muy agradable para visitar y está situado en Bilbao, País Vasco, España. Este museo tiene muchas piezas de arte moderno y contemporáneo que se inauguró en octubre de 1997. Este museo es también un interesante edificio arquitectónico. La Sagrada Familia es una gran iglesia católica situada en Barcelona, España. Esta catedral fue diseñada por Antoni Gaudí, el arquitecto catalán que trabajó en este proyecto durante casi 40 años hasta su muerte en 1926. Esta es una de las atracciones turísticas más famosas en España. La Alhambra es una de las principales razones por las que turistas visitan Granada. La Alhambra es parte de la fortaleza, parte del palacio y parte del jardín, situado en el sur de España. El palacio fue construido en el siglo XIV por sultanes nazaríes. Además, el Museo del Prado es el mejor destino turístico de España. Es considerado el mejor museo de arte del mundo. Se encuentra en la parte central de Madrid. Cuenta con una de las mejores colecciones de arte europeo desde el siglo XII hasta principios del XIX. Aunque el Museo del Prado es considerado el mejor museo de arte en el mundo, todavía se puede disfrutar del Museo Guggenheim porque es otro lugar muy agradable para visitar. Se encuentra en Bilbao, País Vasco, España. Este museo tiene muchas piezas de arte moderno y contemporáneo que se inauguró
and Octubre de 1997. Este museo es también un interesante edificio arquitectónico. Estos famosos lugares culturales han tenido alguna influencia en las tradiciones específicas de España. La razón principal por la que España tiene tantas tradiciones culturales se debe al puente natural que una península ibérica con el resto de Europa. Los celtas, los iberos, los griegos, los romanos, los fenicios, los cartagineses, los visigodos y los musulmanes dejaron un gran número de artefactos que aún existen en la actualidad. Estos elementos y tradiciones históricas están transmitidos en lo que constituyen el legado de España hoy. Algunas de las cosas que estos diferentes grupos trajeron a España son piezas únicas de arte rupestre, muchos castillos, catedrales, ciudades y pueblos medievales, e incluso edificios modernos y vanguardistas. Además, otras tradiciones también se pasaron a España que forman la cultura española moderna. Las representaciones artísticas, las fiestas, la música, el lenguaje y la gastronomía son cosas que trajeron a España de estas variedades culturales. Quisiera hacer hincapié en los tipos de alimentos que fueron traídos en España de otras culturas. Algunos de estos diferentes tipos de alimentos famosos son la tortilla española, la sangría y el gazpacho. En España, las celebraciones también fueron heredadas de otras regiones y culturas. Las campanas tradicionales del Año Nuevo, la Semana Santa, las San Fermines de Pamplona, las Fallas de Valencia, la Tomatina de Buñuel, la Feria de Abril de Sevilla, las Fiestas del Pilar de Zaragoza, el Carnival de Canarias, el Celia en Asturias, o los Moros y Cristianos del Alicante. Son solo algunos ejemplos de las millas de celebraciones que se disfrutan en España durante todo el año. Los pasatiempos españoles dicen mucho sobre la vida cotidiana de los españoles y lo que realmente aman. En España, cada comunidad es muy apasionada por preservar su historia. Si usted puede entender cuáles son estas aficiones y las razones por las que lo hacen, usted será capaz de aprender mucho sobre la cultura moderna y la cultura tradicional española. Es evidente que los españoles están orgullosos de su cultura. Esto es especialmente cierto en los partidos de fútbol de la selección española. Durante estos importantes juegos, los fanáticos están muy locos y muy entusiasmados. En estos juegos, puedes ver a los fanáticos con jerseys de equipo de fútbol español y cara roja y amarilla, algo que también es una parte muy interesante de la cultura española. Es que todos los españoles van a casa del trabajo de 2 a 4 horas y descansan con su familia. Esto es extremadamente raro cuando se trata de otras culturas. Es bueno que los españoles disfruten de un descanso durante el día y pasen su tiempo libre con su familia para relajarse. Otra parte importante de la vida de los españoles es el tabaco. Los españoles gastan mucho dinero cada año en productos de tabaco y se ha convertido en un estilo de vida para ellos. Los adolescentes españoles hacen mucho con su tiempo libre. A algunos adolescentes les gusta ir a practicar surf, esquiar, jugar al fútbol, al béisbol o al tenis. Es necesario que vayan a surfear en Mundaka, una de las zonas de surf más populares de España. Vale la pena mencionar que los españoles también van a los parques temáticos para el entrenamiento, ir a clubes de baile e ir a los conciertos. Los adolescentes españoles hacen muchas actividades para
divertirse en su tiempo libre. La comida es una parte muy importante de la cultura española. ¿Qué es un partido de fútbol español sin que los fanáticos coman semillas de girasol? Uno de los alimentos más famosos de España es la tortilla de patata. Casi todos los españoles aman este plato debido a su textura. Gazpacho es otra comida famosa en España. Este plato es como sopa fría. Otro alimento muy famoso en España es la paella, que es otro plato famoso de España. La paella valenciana tradicional era una mezcla de arroz con pollo, conejo y verduras. El calamar en su tinta es otra comida muy deliciosa. Este plato no parece muy atractivo a primera vista, pero en realidad es muy bueno. El chicharro es un tipo de pez azul y chacoli. Otra comida española famosa se llama las migas de Turiel y es básicamente un plato de pan. Una escalivada es otro plato muy popular en Cataluña. Sus principales ingredientes son pimiento rojo y berenjena. Debe hornear o asar hasta que la piel se vuelva negra. El estofado de Madrid es lo mejor para un día de invierno. Este plato toma cerca de 3 horas para prepararse. La tarta de Santiago es un famoso aperitivo de España. Este plato es del siglo XVI. Flaques es uno de los dulces más famosos de España. Esta comida es básicamente miel en escamas. España es un lugar donde muchas personas famosas han venido. Es importante que nos demos cuenta de lo mucho que estas personas han contribuido no solo a España, sino al mundo entero. Una de las personas más famosas que han venido de España es Miguel de Cervantes, es autor del famoso Don Quijote de la Mancha. Este es un libro muy popular en la cultura española. Otra persona famosa que vino de España es Pablo Picasso. Es uno de los artistas más famosos de todos los tiempos. Es conocido por muchas pinturas, pero Guernica es su más famoso. Francisco de Goya es también un artista muy famoso que nació en España. Otro español muy famoso es Francisco Pizarro. Es uno de los conquistadores españoles más famosos. Uno de los médicos españoles más famosos es Santiago Ramón. Su estudio de las neuronas es lo que lo hizo tan famoso. José Ortega es uno de los filósofos españoles más famosos. Uno de los escritores españoles más famosos es Pío Baroja. Sus escritos estaban centrados en el realismo, por lo tanto, evitó elementos cuestionables y sobrenaturales. Salvador Dalí es uno de los artistas españoles más famosos que se sabía muy loco y egoísta. Antoni Gaudí es un arquitecto famoso que vino de España. Carlos el Primer de España es también un español muy famoso por lo que hizo como emperador cristiano. En un punto, su territorio total sobrepasó los 4 millones de kilómetros cuadrados. La religión es un aspecto muy importante de la cultura española y ha tenido un gran impacto en el desarrollo del país. La mayoría de los españoles son católicos. Hay un pequeño número de otras religiones que existen en España. Protestantes, musulmanes, budistas, ortodoxos y bahaís constituyen solo el 2.3% de la población. El resto de la población es católica. El 73.2% de España es católica. Sin embargo, el 22.2% de la población es atea, lo que significa que no creen en un Dios. Debido a la emigración, las religiones islámica, protestante y ortodoxa han aumentado. España es un país de tradición religiosa católica. La historia de la religión católica en España es muy interesante. Durante la Reconquista, los reinos cristianos del norte lucharon contra la dominación islámica del resto de la península. Después de la
después de las conquistas cristianas, un porcentaje significativo de la población permaneció musulmán. En 1492, entre 50,000 y 200,000 judíos abandonaron el país, aunque un porcentaje significó se convirtió al cristianismo y permaneció en España. El catolicismo es actualmente la religión oficial de España. Los españoles valoran su educación a diferencia de cualquier otro país de Europa. La educación española está regulada por el Ministerio de Educación para los gobiernos regionales se encargan de administrar y financiar las escuelas en su territorio. Existen tres categorías de educación en España: primaria, secundaria y superior. La enseñanza primaria en España tiene entre 6 y 12 años. Durante este periodo, los estudiantes aprenden habilidades básicas de la vida. Algunas familias también eligen enviar a su hijo a preescolar que no es obligatorio de las edades de 0 a 3. Hay también preescolar ofrecido en las escuelas públicas de edades 3 a 6, que sea libre. La educación está libre de las edades de 6 a 16 años, pero el estudiante tiene que pagar por los materiales de la clase. La escuela secundaria se ofrece desde los 12 a 16 años. En el último año de la escuela secundaria, los estudiantes pueden elegir si van a estudiar la educación vocacional o de bachillerato. Hay muchas opciones sobre qué hacer después de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden ir a una universidad, estudiar una vocación o estudiar las artes. Ir a una universidad es la opción más común para un estudiante de post-secundaria a elegir. El sistema educativo español asegura que cada estudiante español tenga éxito en la vida. Una gran variedad de culturas han tenido un impacto en la historia de España y su cultura. Muchas otras culturas han contribuido a la historia de la música española. La música instrumental se hizo popular y los árabes hicieron la guitarra uno de los instrumentos más populares. Después de la reconquista del siglo XVI, los franceses trajeron la idea de cantar como música. La zarzuela fue una de las grandes manifestaciones del talento musical de España aparecida durante los siglos XVII y XVIII. La zarzuela es la forma española de la ópera. El pop y la música rock también empezaron a ser populares en España. Los grupos pop y rock estadounidenses y británicos fueron los más populares, pero algunas bandas españolas de pop y rock comenzaron a surgir. Se inspiraron en los grupos pop franceses. Los artistas españoles añadieron el flamenco que dio un toque español que todavía está en la popular música española de hoy. La literatura española también ha tenido gran influencia en el mundo. Una de las piezas más famosas de la literatura española fue escrita por Miguel de Cervantes y se llama Don Quijote. Esta historia fue escrita en 1605 y ha tenido un gran impacto en la literatura española de hoy. España es el país de donde provienen las artistas más famosas. Uno de los artistas españoles más famosos es Pablo Picasso. Es más famoso por sus obras tituladas Guernica, Les Demoiselles, The Old Guitarist y The Weeping Woman. Otro famoso artista español es Salvador Dalí. Él es el más famoso para la persistencia de la memoria, los elefantes y la jirafa ardiente. Es evidente que el sistema de salud español se ha transformado mucho en los últimos años. El sistema sanitario español proporciona atención sanitaria a la mayoría de la población. España ofrece seguro social de salud que tiene como objetivo cubrir los gastos que un trabajador tiene cuando padece una enfermedad. Para aquellos
que no tienen seguridad social. España ofrece medicina privada y asistencia caritativa para aquellos que no puedan pagar la asistencia privada. La tasa de personas que tienen seguro de salud ha aumentado dramáticamente desde principios del siglo XX. La razón de esto es porque España ha invertido más en gastos en medicamentos, organización de instituciones de salud, inversión en grandes hospitales y tecnología. Estas inversiones han hecho de España el país más saludable de Europa. El Sistema Nacional de Salud en España se creó en 1986. El Sistema de Salud Español fue creado para ayudar a todos los ciudadanos del Estado español en igualdad de condiciones. Es importante que todos los españoles reciban el mismo trato, lo que incluye también la atención médica. Es bueno que España ofrezca un sistema de salud fuerte. Sin un sistema de salud fuerte, muchas personas pobres no tendrían acceso a los médicos cuando están enfermos, que no es bueno. España tiene mucho que ofrecer y ha sido influenciada por muchas otras culturas alrededor del mundo.